Good morning, everyone. We apologize for the slightly late start, but we move on. Two other colleagues will join me. I am Commissioner Rosemarie Antoine. With me on my immediate right is former President of the Commission, Commissioner Tracy Robinson. I will soon be joined by Commissioner Felipe Gonzalez and Commissioner Rosa Maria Ortiz. And we also have with us Executive Secretary of the Commission, Emilio Alvarez. Welcome to this hearing, which is on the general human rights situation in Puerto Rico, United States, which is somewhat unusual because we also, we are on this occasion dealing with Puerto Rico in a sort of separate way. The petitioners themselves will explain this as part of the substance of the hearing. So we would want to welcome the State of United States for attending the hearing today and all of the various petitioners. We have several listed. You will, perhaps when you speak, you will tell us who they are. The International Human Rights Clinic. We have the Faculty of Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Clínica de Asistencia Legal, de Escuela de la Universidad de Puerto Rico, American Civil Liberties Union, AMSI International, the Catedra UNESCO, Centro para la Mujer Dominicana, Comité de Americana Latina, CLADEM, Colación Puerto Ricana, Comisión de la Mujer, Colegio de Abogadas y Abogados de Puerto Rico, CABE, Universidad de Puerto Rico, Gran Caribe para la Vida, Instituto Caribe de Derechos Humanos, Instituto de Estudios sobre Mujeres, Género y Derecho entre Mujeres, Instituto de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, Movimiento Amplio de Mujeres, Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajado, Proyecto Matria and Tara Salud. I hope I did not leave on anyone. So several of you, but you still only have 20 minutes, unfortunately, or fortunately, so that you will decide how you divide up your time. So we are already joined by Commissioner Felipe Gonzalez. So without further ado, let me invite you petitioners to take the floor. Buenos días. Honorables comisionadas y comisionados, Secretaría Ejecutiva, representantes del Gobierno Federal de los Estados Unidos y del Gobierno de Puerto Rico, público en presente. Mi nombre es Ana Irma Rivera Lacén y en nombre de las Clínicas de Derechos Humanos de la Universidad de Santa Clara, de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y de la Universidad de Puerto Rico, y en nombre de esta gran delegación de la sociedad civil puertorriqueña, quisiera agradecer a la Comisión Interamericana por esta oportunidad histórica para informarles sobre la situación general de derechos humanos en Puerto Rico. Muchos temas importantes superan el tiempo que tenemos ante esta honorable comisión, como son el caso del prisionero político Oscar López, con más de 33 años preso en los Estados Unidos, el de la contaminación que dejó la Marina de Guerra de los Estados Unidos en la isla de Vieques, la reforma de la Policía de Puerto Rico que está bajo monitor federal, o la falta de acceso a información pública, entre otros. Por su importancia, reconocemos como un problema en sí mismo y un agravante transversal el racismo y la xenofobia en los temas que estaremos exponiendo. La doctora Lina Torres, del Programa de Apoyo a la Comunidad en Materia de Educación Especial, adscrito a INIPRODE de la Universidad del Sagrado Corazón, hablará sobre el derecho a la educación inclusiva de niños y niñas con diversidad funcional. El estudiante de la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad de Puerto Rico, Carlos Sepúlveda, hablará sobre la situación de derechos humanos en la comunidad LGBTT. La licenciada Eva Prados, del Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico y de CLADEM, junto a la profesora Yanira Reyes, decana de Asuntos Académicos de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico e integrante de Intermujeres, hablarán sobre los derechos de las mujeres y de los y las inmigrantes. El licenciado Eduardo Román, de la Coalición Puertorriqueña contra la Pena de Muerte, hablará sobre la aplicación de la pena de muerte en Puerto Rico. El doctor Mohamed Matar, profesor adjunto en American University Washington College of Law y director ejecutivo del Protection Project, hablará sobre la trata de niños y niñas.
y el licenciado Osvaldo Burgos concluirá la presentación con nuestro petitorio. La doctora Torres comenzará su participación con este video. El incumplimiento del Estado con sus obligaciones y deberes en la prestación de servicios constituye una grave violación a los derechos humanos de los niños y niñas de educación especial, porque ese daño es irreparable. Ya yo había registrado Isamar en el Departamento de Educación Especial, pero al paso del año yo no recibía ninguna notificación. Y la nena no aparecía ni en el listado que tenía educación. El niño estuvo sin terapia ocupacional por años y sin terapia del habla también por años. Eso me tardó como un año, ese proceso, un año y medio, para que por fin al nene le dieran un servicio. Y un día estoy yo en el comedor escolar y va un niño corriendo y me dice, mira, tu nene lo encerraron en las aulas. En términos de derechos humanos, un país se tiene que sentir avergonzado de tener en los tribunales un caso por más de 30 años. En Puerto Rico hay más de 150 mil niños y niñas que requieren educación especial y servicios relacionados. Varias leyes reconocen el derecho a la educación inclusiva. Sin embargo, cada año miles de familias se ven obligadas a presentar querellas contra el gobierno por el incumplimiento de la ley. Desde hace 34 años, tenemos ante los tribunales un pleito de clase contra el Departamento de Educación de Puerto Rico y llevamos 13 años esperando que se cumpla la sentencia. Informes de monitoría han evidenciado que el Estado ha incumplido con el estudiantado de educación especial. Lo mismo han dicho tribunales federales. Funcionarios públicos desconocen la ley y existe un patrón de hostigamiento y represalia contra padres y madres de educación especial. Este incumplimiento histórico ha tenido un impacto severo sobre estas familias, en particular sobre las madres. Retrasos de meses o años en la prestación de estos servicios tienen serias consecuencias sobre el desarrollo de nuestros niños y niñas. Estamos aquí para decir basta ya. Exigimos un sistema educativo respetuoso de los derechos humanos, accesible a todos y todas. Exigimos que se respeten las diferencias. Buenos días. Las leyes de Puerto Rico tratan de forma desigual y desvalorizan la dignidad de las personas LGBT, reduciendo sus relaciones de pareja y de familia a segunda categoría. No existen estadísticas oficiales respecto a la demografía y las necesidades de la comunidad LGBT, ni políticas públicas que atiendan efectivamente sus necesidades y problemas. Durante los últimos años, decenas de personas identificadas con esta comunidad han sido asesinadas o víctimas de intentos de asesinatos y agresiones. El Estado responde con indiferencia. En la mayor parte de los casos, las autoridades fallan en las investigaciones y se niegan a catalogar estos delitos como crímenes de odio, a pesar de existir los mecanismos procesales para ello. La ley prohíbe el matrimonio entre parejas del mismo sexo y no reconoce aquellos legítimamente contraídos en otras jurisdicciones. Tampoco permite que éstas adopten un menor en conjunto, ni reconoce la figura del segundo padre o madre funcional. Estas prohibiciones ponen en gran desventaja a las familias homoparentales y sus hijos al no poder gozar de los mismos derechos y responsabilidades que tienen las familias heteroparentales. Una joven de 14 años, hija de dos madres lesbianas, expresa: tengo una vida perfectamente normal y feliz. Mi familia es tan buena como cualquier otra. Sin embargo, el Estado se niega continuamente a reconocer su familia. Un juez del Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico validó la definición legal sobre el matrimonio tradicional en la isla, bajo el precepto de que es necesario para la procreación, y comparó las relaciones homosexuales con poligamia e incesto. Por su parte, nuestro Tribunal Supremo hizo referencias a consideraciones religiosas al validar la prohibición de adopción entre parejas del mismo sexo, a pesar de reconocer expresamente que el mejor bienestar de la menor estaba con sus dos mamás. El bullying por orientación sexual real o percibida en el escenario escolar es otro gran problema. Niños y niñas son objeto de acoso y hostigamiento, incluso por parte de la facultad escolar. Un menor, por ejemplo, fue humillado en su salón de clases por sus compañeros y maestra, al estos pegarles en la espalda un papel que leía epítetos discriminatorios por su aparente orientación sexual. La respuesta del Estado ha sido inefectiva y tímida ante el alarmante aumento de violencia en las escuelas relacionada a expresión de género.
Los miembros de la comunidad trans son los más afectados dentro de la población LGBT. No existen mecanismos adecuados para atender sus necesidades y continuamente experimentan la violación de sus derechos, incluso por parte de la policía. Son principalmente vulnerables a la violencia y a la pobreza. Se les niega acceso justo a los trabajos, a servicios de salud, vivienda y otros servicios esenciales. El discrimen institucional y la incomprensión de su realidad también alcanza la rama judicial al validar la ley que prohíbe enmendar el certificado de nacimiento para que refleje su identidad de género. Sus testimonios evidencian el sufrimiento y la angustia que viven a diario. Un trans relata: "Yo no pedí ser así, así soy yo, solo busco lo justo". También Puerto Rico es un territorio hostil para las mujeres. El discrimen y la violación a sus derechos humanos es un problema generalizado y permea todas las estructuras. Enfrentamos patrones generalizados de violencia, barreras de acceso a la justicia, falta de servicios adecuados, de servicios de salud adecuados en materia de derechos reproductivos, discrimen en el empleo, pobreza, falta de acceso a vivienda, trata humana y la violación sistemática de los derechos humanos de las mujeres privadas de libertad. En los pasados 25 años, más de 558 mujeres han sido asesinadas en incidentes de violencia doméstica. Durante el año 2014, 11 mujeres de Puerto Rico fueron reportadas desaparecidas. Asimismo, se reportan aproximadamente unas 2.000 agresiones sexuales anualmente. Estas estadísticas son aún más alarmantes para las mujeres inmigrantes, que se estima que el 80% de ellas son víctimas de violencia doméstica y agresión sexual. Las mujeres también enfrentan muchas barreras de acceso a la justicia. La policía de Puerto Rico no protege a las víctimas de violencia doméstica y agresión sexual, ni investiga adecuadamente sus denuncias. En casos de violencia sexual, reina la descoordinación institucional, faltan protocolos adecuados y persisten problemas en el manejo de la evidencia. A su vez, existe una gran desigualdad entre hombres y mujeres, que incluye la alta tasa de pobreza en que se encuentran las madres solteras, el discrimen en el campo laboral y las constantes violaciones al derecho a una vivienda digna. Las medidas de austeridad del gobierno han tenido un impacto mayor para las mujeres trabajadoras. Los despidos masivos de empleados gubernamentales y las medidas de suspensión de derechos laborales como planes de retiro impactan particularmente a las mujeres. El gobierno ha establecido medidas de austeridad que afectan particularmente a la población migrante, como impuestos a las remesas y la propuesta de limitar el derecho a salir del país a inmigrantes con deudas tributarias. Este panorama afecta directamente otros derechos, ya que la condición de pobreza incide sobre el acceso a la justicia, al trabajo, a la educación, salud, vivienda, entre otros. Por otro lado, el riesgo a desplazamiento para las mujeres pobres en Puerto Rico es real e inmediato. Tanto en viviendas públicas como privadas existen múltiples querellas y señalamientos sobre situaciones de discrimen que ponen en riesgo la seguridad y la vida de las mujeres y sus familias. No hay consideraciones especiales para las personas que se intentan desahuciar, sin importar que sean madres con niños menores de edad o con discapacidad. En lo que respecta a las mujeres privadas de su libertad, la única cárcel para mujeres en Puerto Rico no cumple con los estándares mínimos internacionales. Todos los edificios de dormitorio padecen de serios problemas estructurales y de diseño que afectan seriamente a las confinadas en cuanto a su privacidad, seguridad e higiene. En el 2013 el Ejecutivo y en el 2014 el Senado reconocieron públicamente que la institución no proveía un ambiente propicio para la rehabilitación. La institución penal tiene unos problemas de seguridad alarmantes. Las mujeres en detención preventiva pasan 20 horas al día en un área sumamente calurosa, con gran hacinamiento, infectada de ratas y cucarachas, con filtraciones de aguas usadas, sin seguridad y expuestas a vejaciones por parte de los propios funcionarios de las instituciones. Además, no cuentan con servicios de salud apropiados, no tienen acceso al cuidado de su salud sexual y reproductiva o con protocolos efectivos para atender embarazos o partos. Aunque es un derecho constitucional en Puerto Rico el optar por métodos anticonceptivos, incluyendo la terminación de un embarazo no deseado, reina la desinformación y son múltiples las barreras de acceso a servicios en el ámbito de la salud reproductiva. Por otro lado, en salud materna son muchas las intervenciones médicas que ocurren sin el debido consentimiento informado de las embarazadas en las oficinas médicas y en las salas de parto. Destacamos que las niñas y jóvenes, mujeres migrantes,
pobres, con discapacidad o envejecidas están en una situación de especial vulnerabilidad a todas estas violaciones de sus derechos humanos. De igual forma, el racismo y la xenofobia son agravantes en todas las situaciones que sufren las mujeres en la isla. Las mujeres migrantes enfrentan, además de la violencia de discriminación por razón de ser mujeres, explotación laboral. Uno de los grupos de mayor presencia en el sector informal de la economía son mujeres dominicanas. Estas mujeres, en la gran mayoría de los casos, se ven sometidas a horarios excesivos, poco salario y ningún beneficio marginal. Y es que los y las inmigrantes son otro sector de nuestra población que vive serias violaciones a sus derechos humanos. En Puerto Rico, el grupo más numeroso de inmigrantes proviene de la República Dominicana y son víctimas de xenofobia, discriminación sistemático y la violación de sus derechos humanos por parte de las instituciones del Estado. Un informe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos concluyó que los agentes de la policía de Puerto Rico violan los derechos de las personas de ascendencia o apariencia dominicana a través de acciones policíacas injustificadas, que incluyen, entre otras, uso de la fuerza excesiva, registros e incautaciones ilegales y la intimidación. Asimismo, organizaciones de inmigrantes han denunciado casos de ejecuciones extrajudiciales, abusos físicos y verbales y detenciones ilegales por la razón de su origen dominicano, del origen dominicano de las víctimas. Por otro lado, en Puerto Rico no existe un centro de detención para migrantes, por lo que las personas migrantes detenidas son llevadas a la prisión federal o enviadas a otros centros de detención en Estados Unidos, donde pierden cercanía y comunicación con sus familiares y representantes legales. Aunque la política migratoria en la isla es establecida y administrada por el gobierno federal de los Estados Unidos, el gobierno local interviene regularmente con los y las migrantes. Tanto el cuerpo de policía estatal como los cuerpos de policía municipales incurren en prácticas discriminatorias que resultan en la violación de derechos de esta población. Ni el gobierno de Puerto Rico ni el de los Estados Unidos ha cumplido con su obligación de prevenir la violencia y el discrimen contra las mujeres e inmigrantes. Existe un gran desconocimiento de parte de las autoridades públicas sobre su derecho de actuar para garantizar y prevenir la violación sistemática de nuestros derechos humanos. La aplicación de la pena capital hace de Puerto Rico un caso único en el mundo. Legislamos su abolición en el 1929 y nuestra Constitución la prohíbe desde el 1952. A pesar de esto, Estados Unidos nos impone la pena de muerte mediante legislación federal. El gobierno de Puerto Rico facilita este proceso. Desde el año 2010 existe un acuerdo colaborativo entre el gobierno de Puerto Rico y el federal que facilita a estos últimos el ejercer su autoridad en casos elegibles de pena de muerte. La política de referir casos a las autoridades federales aumenta la posibilidad de que se reinstale la pena de muerte en Puerto Rico en abierto menosprecio a la voluntad del pueblo. La aplicación federal de la pena de muerte en Puerto Rico genera una serie de violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, los casos de pena de muerte se llevan a cabo en inglés. Sin embargo, entre el 80 y 90% de la población no comprende ni habla plenamente el inglés. Esta limitación pone en grave riesgo el derecho al debido proceso de los acusados y afecta el derecho a ser juzgado por un jurado de sus pares. Además, nos preocupa que los fiscales soliciten la pena de muerte en la isla con mayor frecuencia que en otras jurisdicciones federales. La probabilidad de que la pena de muerte sea solicitada en un caso es 3.5 veces mayor en Puerto Rico que en el resto de los Estados Unidos. La aplicación de la pena de muerte en nuestro país dramatiza la sujeción del pueblo de Puerto Rico a una dominación foránea que afecta al más fundamental de los derechos humanos, el derecho a la vida. Ejemplo de ello es que el gobierno de Puerto Rico no puede denegar la extradición de un acusado a ninguna jurisdicción de los Estados Unidos, incluso en aquellos casos en que el acusado puede enfrentarse con la pena de muerte. Human trafficking in Puerto Rico is a gross violation of human rights that takes many forms of exploitation, including
forced labor, child prostitution, sex tourism, massage parlors, marriage of convenience, pornography, distribution of drugs, and other illegal activities that are perpetrated sometimes by organized crime from countries such as Dominican Republic, Haiti, and Colombia, or internally by a neighbor or a member of the family or a foster care home who takes advantage of a vulnerable victim, especially children, who are misidentified as either prostitutes or undocumented workers or illegal migrants. Although I have to confess that it is not always easy to determine the scope of the problem of human trafficking in Puerto Rico, especially because of lack of reliable statistics, as demonstrated in the United States State Department Trafficking in Persons report every year. Government responses are weak, especially with the absence of real coordination among the Department of Family Services, the police, or the Departments of Justice, Health, and Education. Although there have been some arrests lately, in 2014 and 2013, prosecutions in Puerto Rico are still rare because the penal code traditionally criminalized only prostitution and prostitution-related activities. And recent amendments to the penal code on human trafficking are not enough. What is needed is a more comprehensive anti-trafficking legislation that adopts the traditional three P's, prevention, protection, and prosecution, in accordance with the United States Trafficking in Persons law, as well as the international standards embodied in the UN protocol, especially that provides for the principle of non-punishment of the victim. Finally, I believe that it's really important for us to enhance the role of the three main elements of civil society, NGOs, academic institutions, and the private sector, especially tourism and hotels. Let me conclude by saying that we at the Protection Project are proud of our work with these three partners in the fight against human trafficking, not only in Puerto Rico, but around the world as well. As you saw, we've run out of time, but as a courtesy, I will exercise my discretion to give you 1 minute and a half. You came to speak, and I think it would be a pity not to hear you. Thank you. Por todo lo anterior, muy respetuosamente solicitamos a esta comisión que haga una visita a Puerto Rico para que conozca más sobre estos temas y que incluya a Puerto Rico en su agenda de trabajo, particularmente en la redacción de sus informes temáticos y de países, para así evitar que las violaciones de derechos humanos en Puerto Rico continúen visibles ante la comunidad internacional. Solicitamos al gobierno de los Estados Unidos lo siguiente: que atienda los reclamos y denuncias que han hecho las familias de niños y niñas de educación especial y adopte medidas necesarias para asegurar que Puerto Rico cumpla con los requisitos que establece la ley federal y estatal de esta materia. Que abandone la aplicación de la pena de muerte en su jurisdicción federal o, en su defecto, declare una moratoria a la aplicación de la pena de muerte en Puerto Rico y adopte legislación que prohíba la imposición de la pena capital en aquellas jurisdicciones como en Puerto Rico la prohíben a nivel local. Que coordine con el gobierno de Puerto Rico y con la sociedad civil un plan de acción para atender el problema de trata de personas, en particular de niños y niñas, y que provea entrenamiento y recursos adecuados para implementar la ley federal sobre trata de personas. La inmediata excarcelación del prisionero político Oscar López Riveras. Al gobierno de Puerto Rico solicitamos lo siguiente: que cumpla con su responsabilidad de brindar una educación inclusiva de calidad, así como servicios relacionados, que atienda las necesidades particulares del estudiantado de educación especial y desista de toda forma de acoso y maltrato hacia sus familias. Que la conducta de funcionarios que atropellan y maltratan al estudiantado de educación especial y sus familias tenga consecuencias, es decir, que se elimine la impunidad de estos y estas. Que cumpla con su obligación de respetar la dignidad de las personas independientemente de su identidad
orientación sexual o identidad de género real o percibida y que sean tratados con igualdad ante la ley, así como sus familias. Adoptar un plan de acción inmediatas concretas a corto, mediano y largo plazo para atender cada una de las violaciones y limitaciones planteadas al pleno disfrute de los derechos humanos de las mujeres, en particular para los grupos de mujeres en situación de mayor vulnerabilidad, ya sea por razón de edad, raza, etnia, origen nacional, posición económica, orientación sexual, identidad de género, distintas capacidades físicas o sensoriales o por estar privadas de libertad. Dicho plan debe incluir la implementación de la perspectiva de género en toda la gestión pública, el desarrollo de medidas que atiendan la desigualdad social y económica de las mujeres y la salud sexual y reproductiva, que desarrolle e implemente una política pública encaminada a promover la integración plena de las comunidades inmigrantes a la vida pública en Puerto Rico, así como un panorama de sensibilización, un programa de sensibilización hacia las necesidades de estas comunidades, de manera que se garantice la protección, prevención y respeto de sus derechos fundamentales, en particular de las mujeres migrantes, que publique el memorando de entendimiento que facilita el referido de casos elegibles a pena de muerte a la jurisdicción federal de los Estados Unidos y cese de inmediato el referido de estos casos a las autoridades federales, que desarrolle un plan para atender el problema de trata de personas y proveer servicios adecuados a niños y niñas víctimas de trata. Para concluir, recalcamos que la sociedad civil puertorriqueña está dispuesta a trabajar con los gobiernos de Estados Unidos y de Puerto Rico para buscar soluciones a la grave situación de derechos humanos en nuestro país. Muchas gracias. Thank you. And ask state 20 minutes, please. Distinguished commissioners, secretariat, colleagues, and friends at the other table. My name is Anthony Pahagian, and I'm the alternate representative of the United States Mission to the Organization of American States. We are pleased to be here today and welcome our most distinguished colleagues who have traveled to Washington, D.C. from Puerto Rico to attend this hearing, led by the Secretary of State, David Bernier, and the Attorney General of Puerto Rico, Mr. Cesar Miranda. In the interest of time, I will stop there and give the floor to the Secretary of State, Mr. Bernier. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas, en especial los miembros de la Comisión, los representantes de las clínicas de la Escuela de Derecho y las diversas organizaciones que apoyaron la celebración de esta vista, el público que nos acompaña y a toda la comunidad internacional. Comparece ante usted David Bernier, secretario de Estado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Me acompaña esta mañana el secretario de Justicia, honorable César Miranda, nuestros respectivos ayudantes especiales, licenciado Javier Inclán, licenciado Jorge L. Flores de Jesús, y la representación de la oficina del gobernador, honorable Alejandro García Padilla, integrada por la licenciada Irisel Collazo Nazario, asesora del gobernador en Bienestar Social y Cultura, y la licenciada Raíza Cajigas Campel, asesora legal y legislativa, auxiliar del gobernador. Agradecemos la oportunidad de participar en este diálogo sobre la situación general de los derechos humanos en Puerto Rico y esperamos que continúe el intercambio y colaboración entre la comunidad internacional y Puerto Rico, siendo la protección de los derechos humanos un tema de vital importancia para nuestro gobierno. Hemos procurado atender la solicitud hecha por esta distinguida comisión con el más alto rigor y sentido de responsabilidad. Es por esta razón que el pasado 9 de marzo comenzamos los trabajos reuniéndonos con la parte peticionaria para reiterar nuestra política de apertura y nuestro espíritu de colaboración a trabajar juntos en temas de tanta importancia. Sin más preámbulos, dejo con ustedes al secretario de Justicia de Puerto Rico, el licenciado honorable César Miranda. Buen día a todos, a todas, a los compañeros de Puerto Rico que están aquí en esta mañana. Como bien señala el secretario, acogemos la convocatoria a participar de esta vista como una oportunidad para dar a conocer a la comunidad internacional el estado general de las protecciones de los derechos humanos en Puerto Rico y, de paso, reflexionar como país sobre el camino que hemos recorrido y el que falta por recorrer. ¿Qué mejor espacio para hacer esta reflexión que en la sede de la institución que promulgó la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en 1948, uno de los documentos que años más tarde serviría de inspiración para la redacción de la Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico? Nos toca presentar cómo el gobierno de Puerto Rico se ha hecho eco de ese documento, logrando avances significativos en el ámbito de los derechos humanos. De igual forma, hoy nos corresponde enfrentarnos a aquellos asuntos en los que hemos permanecido anquilosados en el tiempo. Indudablemente, este diálogo franco será punto de partida para nuevos desarrollos y adelantos en el ámbito de los derechos humanos. En nuestro país existen varios organismos que velan por esos derechos y el resguardo de las poblaciones en estado de vulnerabilidad.
contamos con la Comisión de Derechos Civiles, aquí representada, un organismo autónomo que investiga y educa sobre los derechos fundamentales, su respeto, su protección y su promoción en el país. Además, nuestro gobierno tiene 5 procuradurías autónomas que también persiguen este propósito en relación a poblaciones específicas, la de las mujeres, personas con diversidad funcional, veteranos, pacientes, personas de edad avanzada. Veamos ahora los avances y metas por cumplir de nuestro gobierno en cuanto a los derechos de la niñez, la comunidad inmigrante, las mujeres, las personas LGBT y la pena de muerte. La seguridad y el bienestar de nuestros niños y niñas y jóvenes es un asunto de alto interés público. Puerto Rico cuenta con un ordenamiento jurídico abarcador que vela por la protección de los derechos de esta población. Por esta razón, nuestro Departamento de la Familia ha desarrollado varias iniciativas para atender el problema del maltrato de menores, dentro de las cuales destacamos las siguientes. El proyecto de redes de apoyo familiar y convivencia comunitaria atiende la violencia y el maltrato de menores en comunidades con factores de alto riesgo. El Plan Nacional para la Prevención del Maltrato de Menores en Puerto Rico establece la política pública para reducir la incidencia del maltrato de menores y la violencia de género en todos los sectores de la sociedad. A esos efectos procura, número uno, implementar una política pública de prevención integrada para las instrumentalidades de gobierno. Dos, establecer un marco conceptual para articular los esfuerzos de prevención y fomentar mayor acción a nivel multisectorial. Tres, promover la participación multisectorial. Cuatro, fomentar las actividades de prevención primaria y secundaria, promover el desarrollo de sistemas de medición para evaluar las iniciativas y respuestas de prevención en Puerto Rico. También tenemos el Consejo Multisectorial del Gobernador para la Niñez en Edad Temprana, que sirve como organismo integrador del sistema de prestación de servicios desde el embarazo hasta los 8 años. Los programas START y Early Head Start promueven la preparación escolar de los niños y las niñas provenientes de familias con bajos ingresos mediante el fomento de su desarrollo cognitivo, social y emocional. Por último, el proyecto Seremos Grandes, el cual utiliza la educación para fortalecer los ambientes familiares en los que crecen y se desarrollan los niños y las niñas que participan en los programas START y Child Care. La rama judicial también ha tomado medidas para atender este problema mediante el proyecto Justicia para la Niñez, que busca agilizar los procesos judiciales relacionados con menores víctimas de maltrato y negligencia. Como parte del proyecto, la parte promovida recibe orientación sobre sus derechos, deberes y el proceso judicial. Incluso recibe representación legal en algunos casos. Desde su implementación ha disminuido el promedio de tiempo de resolución de los casos, lo cual adelanta la protección ágil de los derechos de la niñez y maximiza el acceso a la justicia. Asimismo, la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico garantiza el derecho a la educación. Esta garantía incluye la educación inclusiva. El Departamento de Educación es responsable de la localización, registro, evaluación e identificación de todos los niños y las niñas con diversidad funcional. La sentencia por estipulación del 14 de febrero del 2002, a la que se ha hecho referencia en esta mañana, del caso Rosalía Vélez versus Departamento de Educación, estableció, entre otras cosas, el alcance de los servicios, los plazos para proveerlos, la obligación de divulgación continua y la continuidad de los esfuerzos y recursos financieros dedicados al programa de educación especial. Reconocemos que la agencia ha recibido multas por incumplimiento. Eso es muy cierto. Ahora bien, el informe de cumplimiento del 2013 y 2014 que recientemente hemos recibido le otorgó a Puerto Rico una puntuación de 2.43, lo cual constituye el mayor nivel obtenido por el departamento en el área de educación especial. No hay duda de que es un área que requiere mucho trabajo del pueblo de Puerto Rico, en el cual se ha estado progresando, como ilustra esta puntuación de 2.43, la más alta obtenida en la historia de este programa. Como parte de su misión de eliminar las dificultades que atraviesa esta población, el gobernador promulgó recientemente la orden ejecutiva 2014-040, que creó la Comisión para la Transformación del Programa de Educación Especial, y la Orden Ejecutiva
2014-59, que creó el cargo de Superintendente de Educación Especial. Esto es un área, por comenzar próximamente, que tiende a crear un carve-out de este programa para atenderlo separado de otras áreas del Departamento de Educación. Desde esta forma, continuamos evaluando alternativas para mejorar la prestación de servicios en beneficio de los niños y las niñas de educación especial. La meta es proveer las herramientas necesarias para que las clases o escuelas especiales sean la excepción. Valga destacar que el último conteo oficial sobre el estudiantado servido por el programa de educación especial refleja que el 91% de los estudiantes entre 3 y 5 años están en inclusión, ya que se encuentran ubicados más de 10 horas a la semana en un programa regular de intervención temprana. Del mismo modo, el 87% del estudiantado de 6 a 21 años se encuentra ubicado en ambientes inclusivos. Si bien reconocemos que resta camino por andar, vamos teniendo avances afirmativos. Hago una digresión al escrito que he traído. Del 1994 a esta fecha, ese programa aumentó en Puerto Rico en 65% de demanda que ha sido atendida, 65%. De esos 160,000 niños en el programa, que constituyen alrededor del 40% de la población total de estudiantes en Puerto Rico, 35.2%. son niños diagnosticados con problemas de habla o relacionados que no necesariamente se debieron haber clasificado en ese programa, sino llevarlos a otros unos programas de desvío que se les proveyera un tipo de atención más especial y más inmediata, sin necesidad de clasificarlo en el programa. Otro tema en el que Puerto Rico ha tomado medidas de relieve es en la atención de la trata humana. Nuestro Código Penal tipifica la trata humana como delito que apareja una pena fija de 15 años de prisión y 20 años si el autor fuera el padre o la madre, el encargado o el tutor legal de una víctima menor de edad. En diciembre de 2014 se aprobó la Ley número 225, que tipificó la trata humana como una de las formas de maltrato de menores. Las agencias del gobierno están incorporando esta modalidad de maltrato a sus sistemas de datos, lo que permitirá recopilar información sobre casos de trata. Coincidimos con el señalamiento recientemente hecho en que la acumulación de datos es importante. En este tema novel, no solamente en Puerto Rico, sino en muchísimos otros lugares, la recopilación de datos todavía, sin duda, tiene que estar en una etapa de mejoramiento. La Administración de Familias y Niños, ADFAN, también ha tomado acciones dirigidas a prevenir la trata humana y el tráfico sexual de menores. Su plan de trabajo incluye la identificación de víctimas en la población de menores evadidos de su hogar de colocación, coordinación interagencial, adiestramientos y orientaciones al personal investigador. En esa misma línea, el 6 de febrero de 2015 se aprobó la ley para la asistencia a inmigrantes víctimas de trata humana, con el fin de ayudar a estas víctimas a regular su estatus migratorio y viabilizar que participen del programa de compensación a víctimas y ayuda a testigos. En materia de los derechos humanos de la población inmigrante, Puerto Rico se posiciona como una jurisdicción de vanguardia. En los pasados 2 años se han encaminado esfuerzos significativos para proteger a aquellas personas vulnerables ante la ausencia de un estatus migratorio oficial. Ejemplo de estos adelantos, los enumero. La Orden Ejecutiva 1308, que garantiza que todos los habitantes de Puerto Rico tengan acceso al sistema público de enseñanza independientemente de su estatus migratorio o el de sus progenitores. La Orden Ejecutiva 1309, que ordenó a la Secretaría de Salud tomar las medidas necesarias para que las instituciones médico-hospitalarias no requieran información o documentación alguna sobre el estatus migratorio de un paciente que acuda a una sala de emergencia médica. La Ley 97-2013 y el Reglamento 84-90 del Departamento de Transportación y Obras Públicas, que permiten que personas extranjeras sin estatus migratorio oficial puedan solicitar una licencia de conducir provisional. La reapertura de la Oficina de Orientación y Servicios a Inmigrantes adscrita al Departamento de Estado, que tiene el objetivo de atender con sensibilidad, diligencia y prontitud los problemas de la comunidad inmigrante en Puerto Rico.
las directrices y órdenes administrativas de la Policía de Puerto Rico para garantizar la no discriminación contra la comunidad inmigrante. Esto incluye la recién aprobada política de intervención vehicular que prohíbe indagar sobre el origen nacional o condición migratoria de una persona. Hago otra digresión. En nuestra reforma de la policía que estamos conduciendo, este es un tema importantísimo, donde el policía viene obligado a, en forma alguna, remitir a ningún lugar judicial o de inmigración a ningún inmigrante que sea detenido por una violación vehicular. La ley número 8-2015 mencionada anteriormente sobre estatus migratorio y trata humana, y la ley número 21-15 que viabiliza que las entidades financieras y cooperativas provean servicios a los comercios de los individuos provenientes de la comunidad inmigrante en Puerto Rico. Añádase el anuncio que hizo el gobernador de que trabajará un proyecto de ley para extender la franquicia electoral a las personas inmigrantes domiciliadas en Puerto Rico, lo cual, junto a las medidas adoptadas y propuestas, situaría a Puerto Rico entre los países más adelantados en la protección de inmigrantes. Sobre ese particular, como secretario de Justicia, le he emitido una opinión al señor gobernador de Puerto Rico que dice que no hay impedimento constitucional para que estas personas puedan ejercer el sufragio universal en Puerto Rico. Debo, secretario. Sí. Añadirle que este es un tema muy importante para nuestro gobierno, donde se han hecho avances increíbles, recibiendo reconocimiento del Consulado General de la República Dominicana en Puerto Rico, del Gobierno de la República Dominicana de Puerto Rico, y de igual forma tenemos en agenda compartir con otras jurisdicciones de los Estados Unidos los distintos proyectos que Puerto Rico ha ido implantando y adelantando en materia de atención a la comunidad inmigrante. Por otra parte, también hemos logrado adelantos significativos en el reconocimiento y la protección de los derechos de las mujeres y la equidad de género. Puerto Rico goza de una normativa legal robusta para la protección de las mujeres contra la violencia doméstica y la violencia sexual. Desde 1989, con la aprobación de la Ley para la Prevención e Intervención de la Violencia Doméstica, se reconoció como política pública que la violencia contra la mujer en las relaciones de pareja es uno de los problemas más graves y complejos que confronta nuestra sociedad. Así pues, se establecieron medidas de índole civil para la protección de las víctimas y se tipificó como delito la conducta del agresor. Consono con lo anterior, la rama judicial estableció un programa de violencia doméstica mediante el cual implementa medidas para la atención adecuada de estos casos, tales como adiestramientos especializados a los miembros y empleados de la judicatura, la redacción de normas para el manejo de casos de violencia doméstica, el desarrollo de materiales de orientación, la prestación de servicios de apoyo a las víctimas, el establecimiento de salas especializadas y la promulgación del proyecto de especialización de los servicios de violencia doméstica. Además, la rama judicial conformó, junto a agencias de la rama ejecutiva y organizaciones no gubernamentales, el Comité para el Análisis del Manejo, Prevención y Procesamiento de Casos de Violencia Doméstica. En el 2013, este esfuerzo produjo el protocolo para proveer orientación a víctimas de violencia doméstica y coordinar intercambio de información, en el que se establecieron procedimientos uniformes para la divulgación segura de información, salvaguardando la integridad y la vida de la víctima o sobreviviente y sus familiares. En el Departamento de Justicia, institución que dirijo, también contamos con unidades especializadas en el manejo de casos de violencia de género. Además, actualmente trabajamos con organizaciones comunitarias y académicas para establecer un currículo educativo sobre violencia de género dirigido a fiscales y procuradores. Asimismo, la Policía de Puerto Rico está en el proceso de reformar sus prácticas en el manejo de casos de violencia doméstica y de agresiones sexuales. De hecho, actualmente se coordina el establecimiento de una línea telefónica disponible las 24 horas para atender los casos de violencia doméstica. Ahora bien, somos conscientes de que la atención de la violencia de género requiere el desarrollo de un plan integral y el establecimiento de una política nacional uniforme. A esos efectos, el 25 de noviembre de 2014, el gobernador creó, mediante orden ejecutiva, el Comité Multisectorial para la Prevención y Atención de la Violencia de Género. El comité está compuesto por entidades tanto gubernamentales como no gubernamentales que ofrecen servicios a sobrevivientes de violencia de género. Su encomienda es identificar temas que requieren atención legislativa, implementar un plan de acción nacional, evaluar la normativa existente, integrar y sistematizar la recopilación de estadísticas entre agencias, monitorear las respuestas institucionales a víctimas y agresores y proponer acciones adicionales que fortalezcan el sistema de prevención
y atención a situaciones de violencia. Además, hemos aunado esfuerzos enfocados en la prevención de este tipo de violencia. En cuanto al tema de derechos reproductivos de las mujeres, a partir del próximo mes, el plan de salud del Gobierno de Puerto Rico incluirá en su cubierta mínima los siguientes servicios de planificación familiar: educación y consejería necesaria para tomar decisiones informadas y para entender los métodos anticonceptivos, pruebas de embarazo, diagnóstico y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual, avalúo de infertilidad y medicamentos anticonceptivos. Cabe señalar además que los servicios ginecológicos y de obstetricia son obligatorios cuando la mujer está embarazada y en edad reproductiva. En cuanto al aborto, el plan de salud del gobierno cubrirá los servicios cuando la vida de la madre esté en peligro, si el embarazo se lleva a término, el embarazo es producto de una violación o incesto. Llevar el embarazo a término conllevaría daño severo y prolongado para la mujer, según certificado por un médico. Los derechos de la comunidad LGBT han sido atendidos en principio por el gobierno de Puerto Rico. Se han tomado una serie de medidas que garantizan el ejercicio de tales derechos. En el tema de la violencia de pareja entre personas de la comunidad LGBT, recientemente extendimos mediante legislación la protección de la ley de violencia doméstica a todas las personas en relaciones de pareja, sin importar estado civil, orientación sexual, identidad de género o estatus migratorio. Otra área de gran adelanto para esta población es la salud. En específico, recientemente se enmendó la Ley de Beneficios de Salud para Empleados Públicos a los efectos de que se considerarán miembros de la familia aquellas personas que cohabitan o dependen del empleado público, aunque no mantengan una relación marital. Finalmente, el 9 de abril, el Departamento de Educación aprobó el protocolo de prevención, intervención y seguimiento en casos de acoso escolar o bullying entre estudiantes de las escuelas públicas de Puerto Rico. Aprovecho esta audiencia para aclarar el tema de la aplicación de la pena de muerte en Puerto Rico. Desde el 1929, la pena de muerte fue abolida en nuestro país. En el 1952 se hizo formar parte de nuestra Constitución y definitivamente rechazamos la pena de muerte. En conclusión, si me permite, me tomo un minuto solamente. A través de esta presentación y considerando las limitaciones de tiempo, le hemos ofrecido... Yes, I will give you one more minute. Yes, you okay. Asked for 1 minute. I'm allowing you 1 more minute since I give them. I just want to conclude. I would like to go to my last point on this presentation. Por último, aquí flanqueado por los representantes del Departamento de Estado, del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, y frente a ustedes, representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tengo que decir que para hablar de libertades individuales, sin sonrojarnos todos, a coro tenemos que exigir la liberación de Oscar López Rivera. Este hombre lleva 34 años encarcelado por hechos no vinculados a actos de violencia. Reitero el pedido que ha hecho el gobernador, el liderato político y el pueblo de Puerto Rico. Libertad para Oscar López Rivera ahora. No debe esperar más. Y ustedes que hoy nos escuchan deben ser parte de esta iniciativa. Muchas gracias. Thank you very much. I will now ask Country Rapporteur Commissioner Felipe González to make a few observations. Gracias, Presidenta. Bueno, agradezco las presentaciones hechas por los peticionarios y por los representantes del gobierno federal y del gobierno de Puerto Rico. Es muy importante para la Comisión poder tener esta audiencia pública. Anteriormente habíamos tenido algunas reuniones de trabajo, pero por lo menos hasta donde yo recuerdo, ha sido la primera oportunidad, por lo menos muchos años, que se realiza una audiencia sobre la situación de los derechos humanos en Puerto Rico. Yo quisiera tocar varios de los temas. Por una parte, se mencionó inicialmente por los peticionarios que había un problema de acceso a la información pública. Después la delegación del Estado se hizo cargo del problema de recopilación de datos. No sé si era eso exclusivamente a lo que apuntaban los peticionarios o había otros elementos problemáticos en materia de acceso a la información pública.
También quisiera referirme a la cuestión de la pena de muerte, que según se describió aquí, fue abolida por Puerto Rico hace ya más de medio siglo, pero que de acuerdo a la legislación federal seguiría siendo procedente para una serie de casos. En este sentido, la Comisión Interamericana mira muy de cerca la cuestión de la pena de muerte y se ha referido a ella a propósito de Estados Unidos, tanto en informes como en una cantidad de comunicados de prensa que ha emitido la Comisión. Yo quisiera escuchar con más detalle también las reflexiones que tengan a este respecto. Uno de los requisitos que se impone desde el derecho internacional es que sean situaciones muy graves, aquellas que puedan conducir a la pena de muerte. Y por otra parte, también está todo el desarrollo del derecho internacional en el sentido de tender hacia su abolición. Y allí, claro, si el propio gobierno estadual ha hecho ese desarrollo, es problemático que el gobierno federal desarrolle su propia línea. En relación con la cuestión de los migrantes, que es la relatoría temática que tengo a mi cargo dentro de la comisión, uno de los aspectos ahí que se mencionaba era la detención de los migrantes. La comisión ha dicho de manera reiterada, tanto en informes sobre Estados Unidos, como el que publicó el año 2011, como a propósito de distintos estados de la OEA, que la detención de migrantes debe ser una medida de último recurso excepcional. Y ya hemos manifestado nuestra preocupación en el sentido de que en el territorio de Estados Unidos continental sea utilizada de manera frecuente. Más aún cuando, según describen los peticionarios, y entiendo que no fue cuestionado eso por el Estado, la forma en que se lleva a cabo esa detención en Puerto Rico sería con características de prisiones penales regulares. Entonces también quisiera escuchar más al respecto. Gracias. Commissioner Robinson is asked for the floor. Thanks very much. I wanted to come to the call to the Commission to more fully include Puerto Rico in all of its work and to say I think that's extremely important. I think Puerto Rico is both Latin American and Caribbean and shouldn't be invisible simply because it's a territory of the United States. And I think it's extremely important for the state, the United States, to share information with the Commission about Puerto Rico, as well as the routine information which you share with the states when we ask for questionnaires and so on, to make sure that the Commission can undertake its monitoring work in relation to Puerto Rico. And I also, like the country rapporteur, want to acknowledge the historic importance of this hearing. I'm told that the last time we had a general hearing of this sort was 2000, and I think it's extremely important for the Commission to hear from civil society in Puerto Rico and from the government of Puerto Rico and the federal government. I noted and wanted to acknowledge the important developments in public policy in two areas where I have special responsibility, women and LGBTI persons, and to say how much I value what I've heard from the state in relation to the development of public policies. However, I've also heard from the petitioners a situation of gravity and precariousness, and I'm thinking particularly in relation to women, poor women, black women, immigrant women. And I wanted to know from the state, and if not here today in writing, more about whether you have differentiated policies which can particularly address the situation which poor immigrant black women face, and particularly whether the state evaluates other policies it has, including economic policies, policies relating to housing and access to other services in considering the situation of women.
In relation to LGBTI persons, I'm also interested in whether the state can share the effectiveness of your policies so far. You have described a number of policies relating to LGBTI persons. And I particularly wanted to remind the state, both the Puerto Rican government and the federal government, that there is a right to freedom of expression for everyone, including public officials. But the position of the commission has been that public officials also have a duty to promote human rights and tolerance. And I was particularly concerned about statements by public officials, which may not reflect the attitude of respect and promotion of human rights of LGBTI persons. And then finally, I wanted to also express my concern about the position in relation to the death penalty. It's well known that the United States is at the moment the only country executing in the Americas, although there are others with the death penalty. I'm particularly concerned that in relation to a territory that has indicated that it is no longer in favor of the death penalty, that the application of federal law allows, and particularly with an agreement it appears with the Puerto Rican authorities, for the death penalty to still be applied in Puerto Rico, and especially the information, and I would wish the state to tell us whether this is so or not, that there's a disproportionate use of corporal capital punishment in Puerto Rico versus in the United States. Thank you very much. Commissioner Ortiz. Muchas gracias. También me uno a la alegría de tener aquí tanto al gobierno como a la sociedad civil de Puerto Rico y al gobierno de Estados Unidos en relación a Puerto Rico. Como relatora de derechos de la niñez y la adolescencia, me preocupa la situación de los niños y niñas con discapacidad que tienen dificultades para acceder a la educación y a la atención de los servicios del Estado. Y si bien escuché con atención lo señalado por el secretario de Justicia y las legislaciones que existen, hay como una diferencia muy grande entre lo que dice la legislación y lo que la práctica está demostrando. Y la pregunta es, ¿por qué se prioriza la judicialización de los casos? ¿Por qué se prioriza pagar multas por incumplimiento de los derechos de los niños a una educación? Y no se utilizan esos recursos para brindar los servicios adecuados sin necesidad de exigir que las familias tengan que judicializar los casos. No favorece ni a los niños porque los revictimiza, tampoco a las familias, tampoco favorece a la utilización de los recursos del Estado de una manera más eficiente. Entonces no logro comprender dónde está el problema y por qué todavía se prioriza esa judicialización. En cuanto a la violencia en las escuelas, el bullying, la pregunta es qué participación tienen los niños y las niñas para encarar este problema, ser parte de la solución del problema, si existen mecanismos que aseguran la participación de los niños para que su voz sea escuchada en los programas que pretenden abordar este problema. Y por último, en relación al tráfico de niños, o la explotación de niños y niñas para explotación laboral, explotación sexual, utilización del crimen organizado para distribución de drogas, la legislación los contempla a los menores de 18 años como víctimas en estas situaciones o como victimarios. Y la última pregunta, ¿qué impedimentos existen para la liberación de Óscar López Rivera? ¿Cuáles son los ¿Qué impide esa liberación? Gracias. Thank you. I would just like to endorse what my colleagues have said about the importance of this hearing and the commission's willingness to treat with Puerto Rico in a separate capacity. We think that's very important. I had
some concerns as well. It seems to me that overall, the many of the issues that we heard, and there were several topics, LGBTI, women, children, etc., migrants, that the underlying theme was not so much not having laws, but law enforcement. It really was about law enforcement. It was almost, it seemed to me, a culture of impunity. I recognize that there's a complex governance structure between the United States and Puerto Rico, which is probably very difficult to understand. But I just would have liked to find out a bit more as to how one goes about getting, how is there federal oversight? What are the sorts of mechanisms? For example, some of the issues that were raised in relation to the police, is there accountability? Is there a neutral mechanism for complaints and to handle? And for all of these various issues, that seems to me to be the crux of the problem. And is there any sort of coherent either system in place at the moment or some sort of plan of action in the future to ensure greater enforcement of the laws and accountability? In relation to the death penalty, I too am very concerned about what I consider to be a very serious sort of paradox, really, that we could have a country that abolishes it and then have United States, which is already at odds with much of the world in relation to death penalty. And it, I think someone talked about a hands-off policy whereby it is executed. I was also concerned about the point made about language, since we know that there's a constitutional right to have facilities in the preparation of a fair trial. That's a fundamental right, and this seems to be a basic right that you speak in the language. I don't know if there was no response. I didn't hear a response from the state in relation to that. That seems to be so fundamental that language could be violated in this way when these are entrenched constitutional rights. And also, it was mentioned too about racism being a cross-cutting issue in Puerto Rico. I didn't hear much about this from the state. We just had a hearing before yours about racism, very deep issues of racism in the United States, and we were hearing some of the measures that mainland United States are attempting to take, and incidentally, I'm the rapporteur for the rights of persons of African descent, in order to address these issues, but it strikes me that also needs to be extended to Puerto Rico, not just to mainland, that we need to have some thought being put into a plan for Puerto Rico as well, especially as it also goes into the area of migrants, which my colleague, the rapporteur, Felipe Gonzalez, is responsible for. And finally, just to clarify whether, in fact, there's legal aid. The state said some children sometimes receive legal representation assistance. So I was wondering whether there's a right, is there an entrenched right to legal representation or legal aid for children, including children with disabilities. And I was also a bit unclear about the information that we heard about the trafficking law in 2014, law 225, that it assists trafficked persons to regularize their status. So I'm wondering, is it an assumption that most persons who are trafficked want to be trying to get to the States? Is there some sort of connection, or is there a coherent plan to return persons safely to their place of origin? And especially when there are children involved, I don't know if the answer is to simply have a plan about regularizing status. It may be other important issues. So those were my observations. Each of you will have 3 minutes to respond to the questions and observations, beginning with the petition. Bueno, muchísimas gracias por este tiempo adicional. En lo que tuvo que ver con la pregunta que nos hace el comisionado González sobre el tema de acceso a información, tenemos que decir que en Puerto Rico sí existe bastante legislación y un marco constitucional bastante protector en temas de acceso a información, pero lamentablemente hay una cultura institucional muy de mucho secretismo y control. Ciertamente,
Existen incluso legislaciones de hace mucho tiempo que exigen la producción de estas estadísticas que no se están produciendo. Aunque reconocemos, ¿verdad?, el avance de estas comisiones que se están creando, también ya han habido comisiones las cuales no se ha dado la continuidad que ha necesitado en temas de violencia hacia la mujer. Otro ejemplo del problema de acceso a información que tenemos es, por ejemplo, en tema de muerte, en tema de pena de muerte, el memorando de entendimiento que existe entre el gobierno estatal y federal, no, siendo un documento público, no hay acceso a él. Es mucho el litigio que tenemos que asumir las organizaciones en Puerto Rico para poder tener acceso a esa información, pese a que existen leyes y un Estado de Derecho que así no nos permite. Sobre, también quería reaccionar, mi último segundo, en temas de violencia hacia la mujer. En Puerto Rico es mucha y diversa, y el Estado solamente se ha enfocado en violencia doméstica y queda mucho por hacer en temas de agresión sexual y en otros tipos de violencia que vimos que el Estado no pudo responder sobre ese tipo de situación. En temas de acceso a derechos reproductivos, es la primera vez que escuchamos que el Estado aceptar que sí existe la posibilidad de que el plan médico cubra abortos en los limitados situaciones que ellos han mencionado, pero queremos recalcar que en Puerto Rico es un derecho constitucional el poder practicarse un aborto en cualquier término y electivo, y exhortamos al Estado a que provea acceso a las mujeres para ese tipo de aborto también. En cuanto a acceso a información pública, uno de los problemas principales es que las estadísticas no están segregadas por sexo ni por edad. Por lo tanto, cuando tenemos que trabajar con mujeres y niñas, no tenemos esa información. Tampoco están segregadas por raza, así que cuando estamos hablando de racismo, tenemos un impedimento para poder hacer análisis reales sobre la situación de las mujeres, de las niñas y de las personas de la raza negra o de situación migratoria distinta. En cuanto a los migrantes, no hay un centro de detención para migrantes, así que los migrantes están detenidos en el centro de detención federal junto con la otra población penal federal. En términos de el asunto de pena de muerte, quisiera dejar que el compañero terminara con este punto. Muchas gracias por escucharnos. Debemos aclarar también que al día de hoy existen 4 casos elegibles de pena de muerte en la jurisdicción federal en Puerto Rico que exponen a 12 personas a ser ejecutadas de ser encontradas culpables. Esto a pesar de la voluntad del pueblo de Puerto Rico de abolir la pena de muerte, de repudiarla, de rechazarla, e inclusive de que esa expresión de pueblo esté incluida en nuestra Constitución, que se supone que sea la ley mayor de un Estado. En el caso nuestro no lo es, por virtud de la imposición del gobierno de los Estados Unidos sobre los puertorriqueños. Is we can always accept written answers as well. Bueno, son muchos temas. Vamos a tratar de ser responsivos. En el tema de acceso a información que mencionan los compañeros, pues ciertamente este es un área siempre de un gran debate, no solamente en Puerto Rico, sino en casi todos los países que yo conozco. Pero definitivamente es un área donde tenemos que abrir a más información. Hemos sido activos en tratar de propiciarlo. Por ejemplo, en el Departamento de Justicia hemos creado un sistema que se conoce como registro RCI, que provee una serie de estadísticas y que va a estar disponible en la página web del departamento para todo el mundo. Estadísticas con clasificaciones por sexo, por raza y todo lo demás. Pero definitivamente es un área donde cada una de las agencias de gobierno debe propiciar la disponibilidad de estos datos. La pena de muerte es un tanto irreal que yo, secretario de Justicia, tenga que responder por algo que Puerto Rico eliminó en el 1929, primero que la inmensa mayoría de los países de este hemisferio, que integró a su constitución en el 1952 y que, pues obviamente por su condición de relación con Estados Unidos, como otros 18 estados de Estados Unidos, se ve
sometido al riesgo de que una persona sea se le impute una pena de muerte en el país. No ha ocurrido una convicción en Puerto Rico, porque más allá de lo que dispone la ley, existe la voluntad de un pueblo puertorriqueño que se resiste a la pena de muerte. Y en todas las ocasiones en que se ha llevado a cabo un juicio, aún en los casos más drásticos, el pueblo de Puerto Rico ha votado en contra. Y yo creo que ese es el mejor fundamento para sostener en qué creemos. El tema de los migrantes, yo leí para ustedes todo lo que se ha hecho en Puerto Rico. Todos ustedes conocen cómo conviven los migrantes en muchos de nuestros países circundantes. Yo me atrevo a decir que posiblemente Puerto Rico hoy por hoy es uno de los lugares más seguros para las personas migrantes. ¿Que no es perfecto? Claro que no es perfecto. Claro que no. Claro que hay mucho que mejorar. Pero definitivamente, si usted toma en cuenta la legislación y la reglamentación que se ha aprobado en los últimos 2 años, es superior a la que va a encontrar en casi ningún otro lugar que usted examine en nuestro entorno. Me encantaría responder a las preguntas que ha planteado la profesora Ortiz con relación al tema de la educación de los niños. No hay duda de que es un área donde tenemos que mejorar. Pero mire, yo que soy el abogado del Estado, no quiero ver esta situación como un caso judicial. Yo siempre he dicho que lo quiero ver como un proyecto social. Y así se lo he comunicado al gobernador y a las entidades. Por muchos años, la posición del gobierno fue representada por abogados del sector privado que no tenían ninguna vinculación de conciencia con el tema de la atención a nuestros niños en retraso. Y más que eso, nosotros hemos tenido un problema muy serio de diagnóstico. No es que no se atiendan los niños. Hay muchos niños que diagnosticamos mal y que hemos encapsulado en ese gran grupo de 160,000, el 40% de la población escolar de Puerto Rico. Obviamente, en ningún lugar se da esa circunstancia. He inquirido y hemos inquirido, y el gobernador nos ha pedido que miremos a fondo este tema, y hemos encontrado que hay un 35% que podríamos sacarlos de esa categorización. Estamos dedicando los recursos, 437 millones de dólares. Es el presupuesto para atender a estos niños. Y hay alrededor de unos 11,000 empleados. Funciona, no en la medida en que haya una irregularidad administrativa. Se puede mejorar. En estos 2 años se ha hecho un gran avance, al extremo de que el programa, por aquellos que lo evalúan, ha recibido la mejor evaluación, con 2.43. No se había llegado a esa puntuación nunca en términos de la eficacia con que se atiende este tema. ¿Que dista del 4 puntos que queremos tener? Claro que dista del 4 puntos que queremos tener, pero es una situación. Yo sé que me está terminando el tiempo, pero es que me gustaría terminar de responderle. Could I ask you if you could give us a written answer, please, because there have been several topics raised. Okay. And we try to be equitable here, that we give equal amounts of time. Muy bien. No doubt they are very important and substantive answers to these questions, and I think it would be very useful for us to have the answers in writing. So let me thank all of you again for this very important hearing. Let me thank the state for coming here with a fully prepared and big delegation to respond to these various questions, and the equally big delegation of petitioners raising all of these issues. We look forward to continue working with you on this important subject.